Límites en el infinito. ¿Qué quiere decir en el infinito? Ayer vimos límites cuando x tendía a un número. Ahora vamos a ver límites cuando x tiende a valores muy grandes. Vamos a empezar con una función simple. Por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado. ¿Vale? ¿Cómo se denota? ¿O cómo se nota? Límite cuando x tiende a más infinito de f de x. Y yo voy a hacer una introducción ¿cuánto tiene que valer x para saber que tiende a infinito? Pues cada vez números más grandes. Por ejemplo, 1, 10, 100, 1000. 1, 10, 100, 1000. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1. 10 al cuadrado es 100. 100 al cuadrado es 10.000. 1000 al cuadrado es 1 millón. ¿Vale? ¿A qué tiende y? Conforme x tiende a números más grandes. Pues sigue tendiendo a números más grandes. ¿Vale? Si son números muy grandes, podemos decir que tiende a más infinito. ¿Vale? También puedo hacer el límite cuando x tiende a menos infinito, que es cuando x tiende a valer números muy pequeños. Pequeños de valor absoluto, grandes, pero negativos. Menos 1, menos 10, menos 100, menos 1000. Si los elevo al cuadrado, fíjate que se quedan en positivo. ¿Vale? Pues esto tiende a más infinito. Obviamente no vas a estar haciendo una tablita cada vez que tengas que hacer un límite. Tiene que haber modos más simples de hacer estos límites. Primero vamos a ver límites de polinomios. ¿Vale? Hemos hecho el de x cuadrado. ¿Cuáles son los límites cuando la función es x cubo? El límite cuando x tiende a más infinito de x cubo es más infinito. De 10 es 1000, o sea que imagínate cómo crece. Y el límite cuando x tiende a menos infinito de x cubo, ¿cuánto es? Pues esta vez es menos infinito, porque al ser impar sale negativo. ¿Vale? ¿Qué pasa si le pongo a la función un menos delante? Por ejemplo, menos x cuadrado. El límite cuando x tiende a más infinito de menos x cuadrado sería x cuadrado tiende a infinito, si le pongo un menos delante, tiende a menos infinito. Y el límite cuando x tiende a menos infinito de menos x cuadrado es menos infinito. ¿Vale? X cuadrado es más infinito, si le pongo un menos delante es menos infinito. Ahora, si fuera menos x cubo, sería el límite cuando x tiende a más infinito de menos x cubo, sería infinito al cubo tiende a infinito con un menos delante menos infinito. Y si fuera menos infinito, menos infinito con un menos sería más infinito. ¿Por qué he hecho estos límites específicamente? Porque cuando tengas una función polinómica, solo te vas a tener que quedar con el que tenga un exponente mayor.
que es este. Los demás no influyen. ¿Por qué? Porque este crece más rápido que cualquiera que tenga un exponente menor. Siempre x cuarta crece más rápido que x cubo. Entonces, de todas estas, el valor que más influye es este. Y para hacer el límite de esta función, solo tengo que quedarme con el que tiene mayor grado. ¿Vale? Esto es muy importante. Límite cuando x tienda más infinito de esto sería, como esto es par y esto es positivo, te va a dar más infinito. Y el límite cuando x tiende a menos infinito, como esto es par, queda positivo y como el 3 es positivo, queda más infinito también. Te van a intentar engañar, ¿vale? Te van a poner algo así para que te equivoques y tengas y mires el primero, ¿no? Aquí el que tiene el mayor exponente es esto. Entonces, el límite cuando x tiende a más infinito de esta función es, si sustituyo un número positivo grande aquí, me va a dar positivo con un menos que tiene delante, menos infinito. Y el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función, si pongo un menos al cubo, me da menos. Con un menos que tiene delante es más. ¿Vale? Primera parte, polinomios. Segunda parte, fracciones.